Hoy vamos a hablar de cómo retirar el token Crow o cualquier token del juego de Wemix que se llama Nightcrow y también cómo usar la Pindex y bueno, cómo se utiliza todo esto para que ustedes aprendan y les sea más fácil retirar y vender. Primero que nada, lo que es el diamante Crow, que es el diamante en B-Día, que es el que es retirable, no es el diamante que vos compras directamente, sino que el diamante primero tiene que pasar por el mercado, o sea, tenés que vender algún ítem que a alguien le interese y te pague. Como pueden ver, yo que tengo un montón de ítems que estoy vendiendo, miren estas corazas que se usan para códice, como pueden ver. 7 horas y se vendió todo, o sea, se venden bastantes ítems y se puede hacer bastante diamante. Bueno, estos no se pueden vender, pero estos sí los podría vender, lo que son los Morion. Acá también tenés bastante diamante, o podrías retirar el Morion. El caso de retirar el Morion no es tan rentable como retirar el diamante, porque el diamante tiene más valor, pero el Morion vos lo podés retirar cualquier día. En cambio, el diamante lo podés retirar solo cuando el precio es arriba de 0.75 durante las 24 horas, en el promedio de las 24 horas, porque por ejemplo, el token ayer pumpió a 0.93, pumpió significa que subió, y luego dumpió, o sea que bajó de nuevo a 0.80 y pico hasta que llegó a 0.73, 0.75. Entonces, por este rato, el promedio del día subió de 0.75, entonces una brecha donde se pudo crear token y después, bueno, se volvió a cerrar. Entonces, yo ahora no puedo mintiar lo que es el Crow, pero sí podría retirar si tuviese 10 Morion, los podría sí retirar. Entonces, eso tenganlo en cuenta que son cosas que uno puede hacer. Pero como te digo, te va a salir mucho menos rentable ahora. Pero bueno, acá pueden ver todos los precios de los tokens. Como pueden ver, cada token se vende por Crow y después vos tendrías que retirar el Crow a un exchange. Entonces, vos lo primero que tendrías que hacer, prepárense, pues son muchos pasos, tengan paciencia, vean todo el video, conseguir el B-Día y que el diamante esté a más de 0.75 o conseguir cualquiera de los otros tokens y también retirarlos, ¿no? Acá, también todos los tokens tenés que conseguir algo de B-Día porque todos te van a cobrar un pequeño fee en este diamante. Cualquier retiro que hagas, vos podrías incluso comprar en el mercado para retirar, vengo acá, los compro, pumba, los hago un token, necesitaría 10, pero perdés mucho diamante, como un 50% más caro que retirar el Crow sería en ese caso, ¿no? Entonces, después que vos retires el token, que acá lo que te va a pedir es tener un QR con tu celular, yo lo que hago es utilizar esto, no sé si es bañuelo o no, así que a discreción háganlo, a su riesgo propio, pero yo lo hago con el emulador, ya que con el emulador tenés la opción con LD Player directamente verlo acá y me es mucho más cómodo y más fácil que tener que estar sacando el celular, viendo ahí que lo agarre, que no lo agarre. Me es mucho más cómodo hacerlo con esto. También para lo que es el intercambio acá, porque por ejemplo, cuando vos tengas tus tokens, por ejemplo, retiraste Morion, retiraste Papyrus porque no quisiste retirar el Crow, porque querías retirarlo ya, no te importaba perder un poco en vez de esperar 2 o 3 días. Entonces, como te digo, compraste esto y tenías B-Día y lo retiras. Cuando vos retires esto, lo vas a tener que vender por Crow. Sí o sí lo tenés que vender por Crow en algún punto. Te voy a poner acá Sell. Para venderlo al precio actual, pondrías Market y acá, bueno, elegirías entre vender Crow, que no es tu caso porque tendrías el token que querés retirar, por ejemplo el promote, y acá pondrías un promote y acá te voy a decir el precio estimado al que lo vas a vender. Pondrías acá el tema de la orden de venta, yo voy a poner al revés como que lo voy a comprar para que entiendan, esto ahora lo voy a hacer como les digo al revés, como si fuese a comprar, y acá como pueden ver te sale que vas a pagar, que vas a comprar el token promote, en su caso sería vender, sería en rojo y al revés. Como ven, acá tendría que leer la wallet y yo acá para poder comprarlo tendría que hacer esto que les digo de escanear el QR con esto, no lo voy a hacer porque no lo quiero comprar, entonces lo voy a cancelar, y después le va a salir también otra confirmación más probablemente y una vez que lo confirman ya se vendió, ya tienen Crow. Una vez que ustedes tengan el token Crow en su billetera, yo uso Wemix Play, dentro de la billetera Wemix Play van a tener que hacer un swap, van a ir acá, van a elegir su token Crow y lo van a swapear a Wemix, sin el dólar, sin nada. Tengan en cuenta que este Wemix está expuesto, que es el Wemix retirable, está expuesto al mercado. Por lo tanto, es un token que va a variar de precio. Entonces, si ustedes van acá y ustedes le hacen ese swap y lo dejan en Wemix, puede subir o bajar, porque no está en Wemix dólar. Lo pueden dejar en Wemix dólar si lo quieren simplemente mantener en la wallet. Si ustedes quieren tener la plata acá en dólares y no en Crow y en Wemix, pueden tenerlo en Wemix dólar. Pero este no lo pueden retirar. Si lo retiran, van a perder su plata. Así que estén muy atentos a que cuando vayan a retirar, sea sí o sí el token Wemix. Entonces, bueno, yo acá podría cambiar todos los Crow que tengo y pum, me van a dar Wemix por hoy, o sea, 168 Wemix. Wemix son 360 dólares. Eso con los Crow que yo tengo acumulado. Y después vos irías acá a Wemix y acá vos tendrías que ir a uno de estos exchanges, tener una cuenta para poder cambiarlos a USDT. En mi caso, yo uso Gate.io o KuCoin. Ustedes ya tendrían acá sus tokens Wemix para retirar. Como pueden ver, que tengan el loguito, que esté todo así como lo veo yo. Y pondrían transferir wallet address y acá van a tener que poner la wallet al donde van a retirar esa plata. Entonces ustedes van a ir a, por ejemplo, yo en mi caso voy a abrir ahora Gate.io.
Entonces yo acá en Gate.io tengo que buscar la cartera donde voy a depositar esos WEMIX que estoy sacando, que antes eran CROW o cualquiera de los otros tokens. Entonces yo desde acá voy a ir a activos, gestión de fondos, depósito on-chain. Y mientras me voy logueando en KuCoin para que también los que usan KuCoin sepan cómo es otra opción, ¿no? Y acá tendrían que buscar WEMIX, como pueden ver. Acá está. Y te va a aparecer WEMIX en la red propia, en WEMIX. Sí o sí, no, no hay otra. Tampoco te vas a poder confundir. Así que eso ténganlo en cuenta. Está bastante útil que no haya una forma de confundirse para no perder token. Pero como les digo, es WEMIX. No es WEMIX dólar, chicos. No pueden enviar WEMIX dólar. Solo WEMIX. Acá copian esta dirección que les va a dar, ya sea este o sea el otro exchange. Esto me estoy logueando porque no estaba, se me deslogueó la cuenta de KuCoin. Y les tengo que mostrar. Siempre tengan las cuentas con el Authenticator. O sea, el dos factores. Eso es muy importante en todas las cuentas, chicos, para que no les puedan robar sus accesos. Yo, por ejemplo, le estoy poniendo un código que se borra en 10 segundos. Y en el caso de KuCoin sería ir a acá, Deposit, directamente. Vas acá a Deposit y acá lo mismo, buscas WEMIX, seleccionas WEMIX y copias esta dirección. Y esta dirección que vos copies es la misma que vas a tener que poner acá. Ya sea que retires en KuCoin o ya sea que retires para Gate.io. Vos acá pondrías la dirección, pondrías Next, acá pondrías la cantidad de WEMIX a enviar y acá confirmarías la transferencia, que te va a pedir tu clave de transferencia, que yo lo voy a hacer hasta ahí porque no voy a pasarme WEMIX a estas páginas, porque tiene un pequeño fee, creo que el fee que te cobran es de un WEMIX o algo así. Y una vez que tengas los WEMIX para poder tener ya dólares y salirte del mercado, porque como les digo, WEMIX es un token expuesto a lo que pase en el mercado. Si el WEMIX sube, la plata que vos tengas en el momento que estás haciendo este retiro depende de que este WEMIX justo en ese momento de retires no suba ni baje. Porque como les digo, no pueden hacerlo en WEMIX el dólar. Así que bueno, tengan en cuenta de buscar un momento donde no haya mucha volatilidad en el mercado y estén un toque estable en el momento de retirar. En KuCoin o en lo que es en Gate.io vas a ir a operar contado y acá vas a poner WEMIX USDT y acá lo mismo irías a trade, spot and trading y pondrías, ustedes irían acá donde están los tokens y acá pondrían WEMIX USDT. Lo van a ver acá. Y acá ustedes lo que tienen que hacer es poner mercado para que se venda instantáneo el precio actual y no les genere una orden que capaz que después no se vende. No. Ustedes pongan siempre mercado, que es el precio que está ahora, pumba, se vendió, listo, instantáneo. Acá pondrían la cantidad de WEMIX a vender y acá pondrían vender en vez de comprar, vender mercado. Y acá pondrían la cantidad de WEMIX a vender en su caso. Caso contrario, si quisiesen comprar, sería lo mismo que les dije en este video, pero al revés, pero después voy a hacer un video especial haciendo todo al revés para que lo entiendan también. Así como chicos, ya acá ya ustedes ya tendrían su USDT y ya es cuestión de retirarlo por donde ustedes más quieran, ya sea que hacen P2P en Binance o mandárselo a una persona de confianza y que te dé la plata en tu casa. O sea, eso ya es una cuestión de ustedes lo que hagan con su USDT, pero ya estando en USDT, estás en un token estable por lo menos que no está tan volátil como WEMIX, que WEMIX, si vemos lo que hizo el último año, sube, baja, es una cosa bastante loca. Tuvo un pico histórico hace un tiempo, también a $25, que nunca más se vio. Llegó a 20 centavos, volvió a 4, $3. Entonces, para no estar expuesto a eso, es mejor tener los otros tokens. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima.